Y aquí se viene este equipo. De visita logró la ventaja en el partido de ida. Mario, ¿podrá manejarla? A ver si podrán manejarla. El último partido fue realmente muy parejito. Ganaron los últimos minutos, pero ¿podrán lograrlo de visitante? Ya veremos. ¿Cuánta presión habrá hoy seguramente en este debutante? Y justo en el lugar del campo donde más pelotas llegan, justo en la mitad de la cancha. Yo creo que el medio campo había que maquillarlo un poquito, aunque estaba bien, pero se necesitaba otra clase de jugador y el club se lo ha traído al entrenador. Hay muchos lugares para arrancar el análisis de este partido, pero seguramente ninguno que supere la expectativa de la llegada de este delantero. Se ha reforzado la delantera tal y como quería el técnico y ahora esperemos que lleguen los goles. Estos son los jugadores que defienden la camiseta del Chelsea. Tenemos las formaciones, como dicen, del dicho al hecho, hay mucho trecho, como en la formación también de la pizarra. Al juego hay que pasar por los jugadores. Cinco en el fondo, defiende. Ahí va la pelota. ¡Gol! Vaya manera de marcar desde el córner. El gol ha sido para el Barcelona. El delantero metió la puntita del pie y a festejar. El partido que recibe su primer gol, estamos 1-0. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Frente al arco, toca, toca, tiki, taca, no hay espacio. El cabezazo. Y que no grite nadie este gol. La bandera levantada. Todos calladitos. No apresurarse a cantarlo. Acá está la repetición del offside señalado. Nada que discutir ni insultarlo, por favor. Falla un disparo larguísimo. Y normalmente es de los que no fallan. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Han perdido la redonda. Transporta la pelota a zona de ataque. Enorme opción que se le presenta. Se arma y le pega. ¡Gol! ¡Gol! Vaya que le pegó fuerte, ¿eh? Encontró el hueco y la metió allá a la izquierda a festejar. Y con esto el marcador está 2-0. David Luiz. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Javi Martínez. Muy buen anticipo del balón. ¡Epa! ¡Esta es buena! Gerard Piqué. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Sin problemas el balón para el arquero. Solamente caminando llego a esa pelota. Hay que tener en cuenta que es su primer partido con esta camiseta y cómo comienza. Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos.
ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. Deja atrás a la defensa, desde ahí le va a pegar. ¡Qué golazo! ¡Gol! Es como si llevara jugando toda la vida con esta camiseta, ¿eh? Primer partido y dos goles. Se está enamorando del gol. Lleva dos y va por más. Y esto que no va a terminar todavía. Esta pelota que llega fácil a las manos del portero. Y ahí va la pelota, cruzada, es peligroso, se aprovechará. El disparo. Disparo que tapa la defensa. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarla fue un defensor. Pega en un defensor. ¡Gol! Y la pelota que se mete en su propia puerta. Es increíble hacer un gol su propio arco de esa manera. Qué tontería, pero bueno, podía haber entrado como podía haber salido afuera.